Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder. I've been having dreams, jumping on a trampoline. Padre poderoso, creador de los cielos y creador de la tierra. Gracias por este día, Señor. Gracias por este momento. Gracias por las cosas que hoy me enseñaste y que me continúas enseñando. Padre, te doy gracias en adelanto y creo, a través de la fe que tú me permites, que el día de mañana trae una esperanza nueva. Trae bienestar nuevo. Trae bendiciones nuevas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios creador, porque en realidad ni siquiera sé por qué existo. Solamente sé que tu palabra dice que de tal manera me amaste, que entregaste a tu hijo, que creaste un plan, pudiendo haber creado otra galaxia, desaparecido todo y quedarte como otro diluvio más, o simplemente volver a acabar todo en fuego, como cuando Sodoma y Gomorra, Señor. Aquí seguimos. Inventaste, Señor. Hiciste lo que más te gusta hacer. Creaste un plan nuevo, Señor, de salvación, para redimir, Señor, a tu creación, que con tanto amor, Señor, nos creaste, pudiendo habernos creado sin la capacidad de pensar, de razonar, solamente pudiendo ser robots o seres minúsculos y cualquier otra cosa, te atreviste, Señor, te atreviste amarme de tal manera que entregaste a tu hijo, Señor, para darme una oportunidad, porque eso es lo que tenemos aquí, una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Así deberíamos de correr como bien Hachercito, por esa salvación. Padre, gracias, de verdad. Simplemente quiero darte gracias porque nos ayudas a entender ese misterioso evento que hubo en la cruz. Ese encuentro de las dos dimensiones, la deidad del Señor Jesucristo y la naturaleza humana de su nacimiento virginal. Padre, te doy gracias, Señor, porque en realidad no tengo más palabras, o sea, no hay nada que te sorprenda, solo queda darte gracias y pedirte que me mantengas, Señor, que nos mantengas en tus caminos. A los seres que ya le abriste los ojos, por favor, manténnos en tus caminos, Señor. Ayúdanos a enamorarnos más de ti, ayúdanos, Señor, a eso, a enamorarnos más de ti, porque al final ni siquiera sabemos por qué existimos, y esa es la realidad más grande. Que habiendo probado de todo en esta vida, que si los vicios, que si las relaciones, que si el sexo loco, que si el dinero fácil, la humanidad continúa ciega, Señor. Y esta esperanza que tú has puesto en nosotros es algo maravilloso. Es una responsabilidad, claro que sí. Es una responsabilidad, pero es algo bonito. Es algo bonito que la verdad toca valorarlo, toca valorarlo y hacer un esfuerzo. Así que Dios creador de todas las cosas, simplemente venimos ante ti a pedirte, Señor, por favor, porque yo entiendo y muchos de nosotros entendemos la bendición, pero la responsabilidad que esto significa, ser cristiano, ser llamado cristiano nacido de nuevo. Oh, poderoso Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu sellándonos, preparándonos para ese día, Señor, preparándonos para ese momento, Hebreos 9:27, cuando dejemos este cuerpo y entremos a tu presencia, Señor. Padre, gracias por las cosas que continúas haciendo. Gracias por las lecciones que me continúas enseñando. Gracias, Jesucristo bendito, por morir por mí en esa cruz. Te pido, Jesucristo, por favor, enséñame a valorar tu cruz. Enséñame a valorar
tu cruz. Enséñame a valorar tu cruz. Como la canción que dice, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Enséñanos a eso, Señor. A entender tu sacrificio, a valorarlo, Señor. Por favor, a valorarlo. A valorar ese sacrificio y ese acto de amor que hiciste en la cruz. Abre nuestros ojos, Señor Jesucristo, por favor. Abre nuestros ojos y enséñanos a que simplemente es una relación la que debemos de tener contigo. Una relación personal donde tú entres en mi conciencia y me comienzas, Señor, a hablar, 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 a mostrarme esas cosas tan necesarias. Poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos sinceramente, que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, enseñándonos el misterio de esa cruz. ¿Por qué pudiendo haber creado tú cualquier otra cosa y pudiendo haber hecho cualquier otro mundo perfecto de que sin que nadie te fallara, ¿por qué te atreviste? Yo me hago esa pregunta, Señor, y sinceramente pienso que es porque necesitamos ser probados. Dice la palabra que nuestra fe tiene que ser probada. Y como ya los primeros humanos pues te fallaron, yo supongo, y mi opinión personal es esa, que nuestra fe tiene que ser probada, porque cuando estemos contigo, Señor, supongo nos vas a mandar a hacer diligencias, trabajos, que si en un mundo, en otro planeta. No lo sé, la verdad. Eso está, suena emocionante y me gusta como suena. Pero el punto es ese, Señor, que entendiendo yo que realmente es algo emocionante, interesante, y bueno, algo que realmente pues da bendición y mejora las cosas, yo te pido, Padre, por favor, toca corazones en este momento. Toca corazones, habla nuestras conciencias, permítenos ver, Señor, lo mal que está acostarse con la vecina, seguir robando ese dinero. Señor, ayúdame a entender que ese dinero, tarde o temprano, lo voy a tener que pagar el doble y me va a salir caro, Señor. Eso es lo que te pido. Enséñame, tatúa, Señor, tus mandamientos y tu ley en mi conciencia, en mi mente. Abre mis ojos espirituales, Señor, por favor. Abre mis ojos espirituales, Señor, por favor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorarte, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria,
sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder. Poderoso Dios, que seas tú, Padre, tocando corazones. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, que seas tú tocando corazones y mostrándote hoy en este día de una manera especial, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que sea tu Santo Espíritu que hoy en este día marque un antes y un después en mi vida para siempre. Porque reconozco hoy, Señor, que te necesito para poder vivir una vida con propósito. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos, lo oramos y lo creemos, que hoy se marca un antes y un después en nuestras vidas para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dígame, Chesito. Chesito, diga amén. Vámonos.